Continuamos con el cuarto simposio internacional del Día del Suelo sobre geografía de suelos. Ahora nos acompaña el doctor Joel Zavala, quien hizo una licenciatura en geografía y una maestría en ciencias en el Centro de Edafología del Colegio de Posgraduados, así como un doctorado en ciencias en el Instituto de Recursos Naturales del Colegio de Posgraduados también. Ha publicado artículos científicos 42 en revistas de CONACYT, ha sido miembro del comité editorial 10 veces, tiene 11 publicaciones de libros, 20 de capítulos de libros, ha graduado alumnos de doctorado y de maestría. Su línea de investigación se centra en la evaluación de tierras tropicales y en la cartografía de suelos. Y le damos la bienvenida entonces y lo invitamos a que nos comparta su presentación. Adelante, doctor. Muchas gracias por la presentación. Muy buenos días a todas y todos. Agradezco a los organizadores del cuarto simposio internacional del Día del Suelo por su invitación. El tema que les voy a presentar se refiere al mapa de suelos de Tabasco. Es una investigación realizada por su servidor y por el doctor David J. Palma López. A manera de introducción, les comento que la cartografía de suelos provee información sobre la distribución geográfica y bases de datos físicos y químicos. Es una información básica para evaluar oportunidades y limitaciones para usos agropecuarios y cultivos, con enfoque a la producción de alimentos, planificación territorial, generar propuestas de políticas y prácticas de conservación y manejo, y la gestión sostenible de la tierra y el ambiente. La cartografía de suelos se genera a través del levantamiento de suelos. Los más utilizados para la agricultura son los niveles de reconocimiento, semidetallado y detallado. El mapa de suelos a nivel reconocimiento con escala promedio 1 a 250 mil permite hacer predicciones sobre usos extensivos de la tierra, determinar la aptitud para usos genéricos no intensivos como la ganadería, silvicultura y agricultura, identificar zonas de riesgo, erosión, inundaciones, salinización, localizar proyectos y contribuir a la planificación regional, de acuerdo con varios autores. México está cubierto por mapas de reconocimiento, pero menos de la mitad presenta información con mapas semidetallados y detallados. Y la información que contienen se encuentra rezagada. El rezago cartográfico en nuestro país atribuye al alto costo y a la lenta ejecución de los levantamientos de suelos mediante metodologías convencionales. ¿Por qué es importante darle continuidad a la actualización de la cartografía de suelos, a la clasificación de los suelos, a realizar estudios sobre los suelos? Bien, en el caso del estado de Tabasco, hay evidencias de problemáticas ambientales en los suelos asociados a usos agropecuarios. Existen evidencias de degradación química de los suelos por pérdida de materia orgánica, nitrógeno y bases intercambiables, mayormente en suelos con pastizales y cultivos que cubren la mayor extensión del territorio. También se tienen reportes de erosión hídrica en suelos de ladera con pendientes de 2 a 11%, con pérdida de suelo entre 10 y 200 toneladas por año, sobre todo en pastizales. Se ha encontrado compactación de suelos en pastizales sometidos a pastoreo por varias décadas o en monocultivos como la caña de azúcar. Los procesos de degradación de los suelos evidencian usos agropecuarios no sustentables, es decir, que se han desarrollado sin considerar prácticas de conservación de suelos, sin considerar la aptitud o la capacidad de los suelos. El objetivo del presente trabajo es presentar los avances de la actualización del mapa de suelos del estado de Tabasco. El área de estudio, es decir, el estado de Tabasco, se localiza en el sureste de México, tiene una superficie de 24.661 kilómetros cuadrados, representa el 1.3% del país, es un estado pequeño. El 94% de la entidad se localiza en la provincia fisiográfica llanuras y costera, llanuras
costa costera del Golfo de México, del Golfo Sur. Esta provincia tiene un clima tropical con lluvias abundantes en verano, temperatura media anual de 26 a 28 grados centígrados, precipitación media anual de 1.600 a 2.000 milímetros. Presenta paisajes de planicies fluviales y palustres con sedimentos no consolidados del cuaternario holoceno. También presenta lomeríos con sedimentos detríticos, de lutitas, areniscas y conglomerados del plioceno. Y terrazas sobre calizas del eoceno-mioceno. Apenas el 6% del estado se ubica en la provincia fisiográfica Sierras de Chiapas y Guatemala, en la porción sur. Presenta un clima tropical lluvioso todo el año, con temperatura media de 25 a 27 grados centígrados, precipitación media anual de 2.000 a 3.400 milímetros, algunas estaciones registran hasta 4.000 milímetros. Prevalecen los paisajes de lomerío y montaña con sedimentos detríticos del oligoceno y mioceno y calizas del cretácico y paleoceno. Tabasco es un estado donde el uso principal corresponde al pastizal cultivado para la ganadería de bovinos en un 46%. En menor cantidad presenta usos como cultivos y plantaciones forestales, vegetación hidrófita secundaria y selva en un 37%, y asentamientos humanos, infraestructura y cuerpos de agua en un 8%. La metodología para elaborar el mapa de suelos del estado de Tabasco a nivel semidetallado fue la siguiente. Primero se hizo una recopilación de información, es decir, se colectaron 15 estudios de suelos con cartografía a escala que varían desde reconocimiento semidetallada y semidetallada, mayormente semidetallada y detallada. Enseguida se hizo una generalización cartográfica, donde se homogenizaron las escalas de los mapas en un sistema de información geográfica. Se adoptó el área mínima cartografiable de 0.25 centímetros cuadrados, es decir, el polígono más pequeño tiene esa extensión. Posteriormente se seleccionaron los perfiles de suelos, se generó una base de datos de 111 perfiles georreferenciados, 52 con análisis químicos y físicos y 59 a nivel de descripción de campo. La mayoría corresponden a estudios realizados en el colegio de posgraduados, pero varios también se tomaron del INEGI. Posteriormente se hizo la clasificación de suelos con el sistema WRB 2015. Enseguida se generó el mapa preliminar de suelos y se hizo la sobreposición de este mapa preliminar sobre paisajes geomorfológicos generados en 2016 a través de investigaciones que hemos realizado. Se detectaron desfasamientos en los linderos al sobreponer los polígonos de grupos de suelos con respecto a los paisajes. Por consiguiente, se hizo una corrección del lindero de geoformas y suelos a fin de ubicarlos de la manera más correcta posible. Se corrigieron linderos de paisajes geomorfológicos y relieve modelados mayormente en zonas de transición entre planicies y lomeríos, donde los desniveles topográficos son menores a 5 metros. Esto se hizo con el análisis morfográfico y morfométrico de atributos de las geoformas con base a metodologías propuestas por varios autores. Esto se realizó en un modelo digital de elevación LIDAR y en mapas topográficos escala 1 a 50.000. Además, se corrigieron linderos mediante fotointerpretación de patrones de vegetación geoformas, esto sobre todo en zonas palustres, utilizando fotografías aéreas de INEGI 2008 e imágenes de satélite. Algunos linderos, sobre todo en las zonas de rocas calizas y margas, se utilizaron los linderos del mapa de tipos de rocas. Se procedió al diseño final del mapa de suelos. Se asignaron claves de los suelos clasificados al mapa de geoformas. De esta manera, dicho mapa se convirtió en un mapa de suelos
a escala 950.000, el cual se diseñó en un sistema de información geográfica. Bueno, la última etapa del trabajo consistió en generar una memoria, el mapa, y la difusión mediante publicaciones. En esta figura se observan los estudios que enriquecieron el mapa de suelos a nivel semidetallado. En la mayoría tienen escalas 1 a 50.000 o 1 a 20.000 y se centran mayormente en la región Chontalpa de Tabasco, que es la zona más agrícola y pecuaria del estado. Algunas porciones están diseminadas en el resto del estado y más de la mitad de la superficie aún carece de este tipo de estudios que retroalimenten los mapas de reconocimiento. Como les comenté, se hizo una sobreposición de los mapas preliminares de suelo sobre los paisajes geomorfológicos de Tabasco, generado por su servidor en 2016 y colaboradores. De norte a sur, desde el Golfo de México hasta colindando con el estado de Chiapas, se encuentran los siguientes paisajes: planicie de cordones de playa, es una franja con bordos arenosos, bordos con algunos metros de altura y otros a nivel del mar, sujetos a inundación. Enseguida viene el paisaje de planicie baja de inundación lagunar en torno a lagunas costeras. Sufre el efecto de las mareas y recibe también aportaciones de agua dulce. La vegetación típica es de manglares. En la planicie palustre son extensas zonas muy planas y cóncavas, como la reserva de la biosfera Pantanos de Centla, y al oeste la planicie del río Tonalá. Presenta capas de turba de un promedio de un metro de espesor. Posteriormente viene una zona extensa de planicie fluvio-deltaica inactiva, corresponde al delta del río Mezcalapa, formado por dicho río. En Chiapas se le llama río Grijalva, en Tabasco se le llama río Mezcalapa, pues recibe otros nombres. Bueno, ¿por qué inactiva? Porque mediante obras hidráulicas se han controlado las inundaciones que en el siglo pasado y en la mitad del siglo anterior prevalecieron en esta región, y para evitar inundaciones en las cabeceras, en la capital del estado, Villahermosa, y ciudades circunvecinas. De esta manera, la mayor parte del delta está desconectado desde el punto de vista fluvial, es decir, no recibe sedimentos aluviales. Otra porción importante es la planicie fluvial activa al sur del estado, y en ambas márgenes del río Usumacinta y el río San Pedro. Son zonas bajas y cóncavas, no hay control hidrológico de los ríos y por lo tanto continúan inundando y acumulando sedimentos. El paisaje geomorfológico más extenso de Tabasco corresponde a las terrazas costeras con sedimentos detríticos, variando en cuanto al tipo de roca y la edad geológica. Consiste de lomeríos con inclinación suave a moderada. Otro paisaje geomorfológico es de terrazas kársticas al este, colindando con Guatemala y Campeche. Es una continuidad de la península de Yucatán y consiste en lomeríos muy suaves con basamento de rocas calizas y margas. En la zona de montaña, al sur del estado de Tabasco, aunque es muy pequeña, tiene varios paisajes geomorfológicos, por ejemplo, los valles intermontanos en algunas pequeñas áreas. Lomerío suave inclinado volcánico, la única zona volcánica al sur del estado de Tabasco por emisiones del volcán Chichonal. Lomerío inclinado en areniscas, lutitas y limonitas, al sur y oeste. Montaña inclinada kárstica, en color oscuro, mayormente en la sierra de Tenosique y sierras aisladas al sur de Tabasco, con basamento de roca caliza. Y montaña inclinada en limonitas, areniscas y conglomerado en pequeñas porciones al sur. Presento los resultados del mapa de grupos de suelos del estado de Tabasco a escala 1 a 250.000. Es el mapa de suelos actualizado. Fue publicado por Palma López, su servidor y más colaboradores.
en 2017. También en una secuencia desde el Golfo de México hacia el sur, tenemos una relación de los grupos de suelos con los paisajes geomorfológicos. Por ejemplo, los arenazoles prevalecen en la planicie de Coronas de Playa. Enseguida vienen los solonchaks alrededor de en la planicie de inundación lagunar. Posteriormente prevalecen los istosoles en la planicie palustre, salpicado con algunos gleisoles. En la planicie fluvio del Taika inactiva, tenemos tres grupos dominantes, que son los fluvisoles, cambisoles y los vertisoles, con pequeñas áreas de gleisoles. En la planicie fluvial activa, prevalecen gleisoles, seguido de vertisoles. En la en el paisaje de planicie de terraza costera de con sedimentos detríticos, tenemos la mayor diversidad de suelos en el estado de Tabasco, variando desde acrisoles, que son los dominantes, seguido de alisoles, con color rojo oscuro, lubisoles, hacia la parte este, y algunos lisisoles también al este. Todos estos corresponden a suelos desarrollados con horizonte ABC, ácidos, con bajos contenidos de nutrimentos. Bueno, más al sur, en la zona serrana, en los paisajes con sedimentos de rocas detríticas, se repiten los mismos suelos de las terrazas costeras, como son los alisoles y acrisoles, que se van alternando con algunos lubisoles. Y en la zona de montaña de calizas se presentan los leptosoles, lo mismo que en la terraza cárstica. Bueno, también en la terraza cárstica encontramos importantes zonas de vertisoles. En cuanto a superficie de los grupos de suelos, se tiene que los grupos dominantes corresponden al gleisol, histosol y fluvisol. Representan el 54% del estado de Tabasco. Y los grupos, una de las aportaciones de este trabajo corresponde a la detección de grupos nuevos como el ixisol, tecnosol, mitisol, fiocen y calcisol. En el caso del tecnosol y fiocen, no se muestran desde el punto de vista cartográfico, los polígonos son relativamente pequeños. Ocupan una pequeña superficie. En total se encontraron 19 grupos de suelos. En la imagen superior se muestra la tendencia en cuanto a la detección de grupos de suelos y asociaciones, pasando desde 11 en 1984 a 19 en 2017. Hay variaciones en cuanto al número de asociaciones de suelos y se tiende a suprimir estas asociaciones y asignarles un grupo con el suelo dominante en cada polígono. En cuanto a las unidades de suelos, hay una tendencia a un crecimiento pasando desde alrededor de 20 en el año 2000 a alrededor de 140 en 2015. Otra aportación de este trabajo consiste en la actualización de superficies de los suelos en el periodo, bueno, en 2017. En esta figura se hace una comparación de la superficie de los grupos de suelos en 1985 en barritas cafés, en el año 2000 barritas amarillas, en 2017 barras verdes y 2017 en barras azules. Los mayores cambios se pueden sintetizar como sigue. Hubo incrementos en algunos de superficie en algunos grupos, comparando solo 2017 contra 2007. Los histosoles, alisoles, acrisoles y cambisoles modificaron su superficie pasando de 13.1 a 35.9%. Y también hubo disminución de superficie en algunos grupos en 2017. Por ejemplo, los vertisoles, gleisoles, lubisoles y leptosoles pasaron de 61.7 al 41.6%. Es notable el cambio en cuanto a la cartografía de los histosoles, pasando de menos de 5 a alrededor del 13%.
y lo mismo en los lectosoles, vertisoles, fluvisoles y gleisoles. En esta figura se muestra una, se comparan dos imágenes de la porción centro-oeste de Tabasco, en la región conocida como Chontalpa, y se contrasta con el mapa actualizado del INEGI, por lo menos lo consulté hace un par de años. Las diferencias en cuanto a grupos de suelos es notable. Por ejemplo, en la región Chontalpa, en esta zona, en la planicie fluvio-taitena activa, donde existen, reportamos tres suelos, fluvisol, cambisol y vertisol, con algunas porciones de gleisoles. El INEGI reporta casi exclusivamente suelos vertisoles. En la porción oeste del estado, en nuestro mapa estamos reportando la prevalencia del grupo histosol. INEGI continúa reportando gleisoles y además vertisoles en esta región, en zonas palustres, cosa imposible de encontrar. En la porción sur, en los lomeríos de Huimanguillo, nosotros tenemos detectados que prevalece el grupo acrisol. INEGI no detecta ese grupo y sí reporta los suelos umbrisoles. Bueno, el resultado de esta cartografía, por ejemplo, en este polígono, se basa en alrededor de 60 perfiles clasificados en diferentes estudios, y lo mismo podemos decir del resto de las regiones. Relación de paisajes geomorfológicos y suelos. En esta figura se muestra la relación de grupos de suelos con paisajes geomorfológicos. Bueno, sobresale la ubicación geográfica de algunos grupos de suelos que solo se ubican en uno o dos paisajes geomorfológicos. Por ejemplo, los arenosoles son exclusivos de la planicie de cordones de playa. Los solonchaks son específicos de la planicie baja de inundación laguna. Los histosoles prevalecen en la planicie palustre, aunque también los podemos encontrar en zonas bajas de planicie costera, de cordones de playa y la baja de inundación. Otro suelo que está confinado en paisajes específicos es el fluvisol. Se localiza en planicies fluviales inactiva y activa. La terraza costera detrítica contiene de manera repetitiva los suelos acrisol, alisol y lubisol. En menor proporción existe en lubisoles. Todos estos suelos tienen la característica que son profundos, desarrollados, presentan buen drenaje interno, a moderado drenaje interno. Son suelos ácidos, pobres en nutrientes, excepto los lubisoles. Y bueno, en los paisajes de lomeríos y de montañas, en la porción sur del estado, sobre sedimentos detríticos, repiten los mismos suelos, se van alternando alisoles y acrisoles, y en algunos casos lubisoles. En la terraza cárstica y en la montaña cárstica prevalecen el grupo leptosol, en color verde. Y los calcisoles son específicos de la terraza cárstica. Ahora, tenemos algunos grupos que tienen una amplia distribución en más de tres paisajes. Es el caso de los gleisoles, que se encuentran en las planicies fluviales, en la planicie palustre y en la planicie costera, y en valles, pequeños valles de ríos entre terrazas y entre lomeríos. Bueno, estos suelos se ubican en zonas planas, en planicies de inundación, cubetas de decantación, valles aluviales entre los lomeríos, es decir, se encuentran en zonas en posición topográfica baja a cóncava y son receptoras de agua y sedimentos, permanecen inundados varios días, incluso meses al año. Por lo tanto, se desarrollan condiciones hídricas. El siguiente caso es el de los cambisoles, que se encuentran distribuidos
en varios paisajes, mayormente en la planicie fluvial inactiva y en la terraza costera detrítica. Los hemos encontrado mayormente en planicies bien drenadas y en planicies o en los medios ligeramente inclinados en la terraza kárstica. Otro caso es el de los vertisoles, que se encuentran en más de tres paisajes. La mayor distribución es en la terraza kárstica y en la planicie fluvial inactiva, sobre planicies sujetas a encharcamiento debido a su alta proporción de arcillas, es decir, tienen problemas de drenaje interno estos suelos, además de basamento de materiales arcillosos. Quiero ahora hacer una pequeña síntesis de los grupos de suelos por paisaje geomorfológico. Entonces, en primera instancia, suelos de planicies con sedimentos no consolidados del cuaternario holoceno. Son profundos, tienen horizontes AC u O sobre C, pH ligeramente ácido a neutro, contenido medio alto de materia orgánica, excepto los arenosoles, son ricos en nutrimentos, excepto arenosoles, están expuestos a inundación, drenaje del perfil imperfecto a bueno, presentan limitantes por drenaje, inundación, textura, permeabilidad y algunos por salinidad. No obstante, en esta región se encuentra el mayor desarrollo agropecuario de tabasco, sobre todo sobre los fluvisoles, los cambisoles y los vertisoles. Representan el 40% del estado. Esta figura se muestra una secuencia de estos grupos de suelos desde la costa hacia las planicies fluviales, los arenosoles en planicies de cordones de playa, los olonchaks asociados a la planicie de inundación lagunar con horizonte sálico, muy gleizados, el listosol reico sáprico en la planicie palustre, casi un metro de espesor de la capa orgánica, el gleizol, un gleizol áprico en la planicie fluvial activa, en la parte inferior se nota la lámina de agua, el fluvisol en una planicie fluvial activa, se denotan las capas de sedimentos variando en la coloración, capas de sedimentos que varían de texturas medias a gruesas. En esta figura corresponde a la planicie fluvial del río Sumacinta, cerca de Tenosique, y lo que quiero mostrar es la distribución geográfica de los fluvisoles y los glisoles en la planicie de inundación. Pues tenemos el río Sumacinta, a ambos lados del río existen geoformas de diques naturales, donde se desarrollan los fluvisoles bien drenados, y a ambos lados, en condiciones de depresión y sujetos a inundación, se encuentran los gleisoles ísticos mayormente. En los extremos se ubican suelos que corresponden a terrazas. Suelos de terrazas con sedimentos detríticos del plioceno y cuaternario pleistoceno son profundos, presentan horizonte ABC, corresponden mayormente a los grupos a crisol, alisol y lubisol, tienen drenaje moderado a bueno, son ácidos, pobres en nutrimentos, excepto lubisol. Se ubican en pendientes suaves de 1 a 10% y representan casi el 27% del estado. Su limitante es ligero a moderado riesgo a erosión, o una de sus limitantes, además de la acidez. En esta figura se muestra un transecto de suelos acrisoles en una terraza de Huimanguillo. Se encontraron dos terrazas, una terraza baja y una terraza alta. En la terraza baja se ubican los acrisoles, pero con problemas de gleización, más o menos a 50 centímetros hacia un metro de profundidad. Y en la segunda terraza, en posición elevada, de 20 a 60 metros de altura, se encuentran los acrisoles bien drenados. La variación de los acrisoles es a nivel de unidades. Por ejemplo, variando en el espesor del horizonte A, un horizonte úmbrico, por lo que daría un acrisol úmbrico. Y bueno, en medio, entre los lomeríos, entre las terrazas, se ubican algunas planicies aluviales formadas por arroyos y ríos, donde prevalecen los cambisoles.
Aquí tenemos un ejemplo de una crisol en la terraza de areniscas y conglomerados de Gumandillo, a más o menos 60 metros de altura, sobre lomeríos de moderada inclinación, suelo muy bien drenado, sostiene selva mediana perennifolia. Bueno, los pocos relictos de selva de selvas en Tabasco en general están siendo talados para convertir a usos agropecuarios como cultivos de piña, limón, caña de azúcar y plantaciones forestales. Tenemos el ejemplo de un alisol también en terrazas de lutitas y areniscas. Y cambia el basamento rocoso y se modifica el grupo de suelo, en este caso con algo de gleización en la parte inferior. Sostiene un acabol alto perennifolio en un parque ecológico cerca de Villahermosa. Los suelos de terraza kárstica en calizas y margas del Eoceno y Mioceno son suelos someros, adelgados, poco desarrollados, tienen horizontes AC sobre roca, prevalecen leptosoles y vertisoles, son arcillosos, con moderado contenido de nutrientes. El drenaje varía de bueno a imperfecto. Se localizan en planicies y lomeríos con pendiente de 1 a 10% sobre calizas y margas y se ubican en el 9% del estado. Su mayor limitante es moderado riesgo a erosión. Y se nota la secuencia de estos suelos desde planicies hasta lomeríos, variando desde el epicentro. Desde vertisol léptico en las planicies a 80 centímetros de profundidad se observa el material calcáreo muy intemperizado. En el lomerío suave, con pendiente de 3 a 6%, se localizan los cambisoles lépticos. Aquí se denota a 70 centímetros el basamento de roca caliza. Y en lomeríos convexos, con pendiente mayor a 6%, se localizan los leptosoles mólicos con roca a menos de 30 centímetros de profundidad. No obstante, estas limitaciones son suelos muy utilizados para las plantaciones de palma de aceite, para pastizales y para cultivos anuales. Suelos de montaña kárstica en calizas del Cretácico y Paleoceno son delgados a someros. Tienen roca dura menos de 30 centímetros de profundidad, son poco desarrollados, horizontes AC sobre roca, prevalecen los leptosoles, son arcillosos, de moderado contenido de nutrientes, con buen drenaje, se encuentran en laderas inclinadas escarpadas de 10 a 100% sobre rocas calizas, representan el 3% del estado. Su mayor problema o limitante es el riesgo a erosión. En esta figura, de la parte central hacia la derecha, hacia la izquierda, podemos ver un transecto con alternancia de relieves positivos y valles. Los relieves positivos corresponden a las montañas kársticas donde se desarrollan los leptosoles. Y en un trabajo a nivel semidetallado que hicimos en esta región, encontramos que cuando se suaviza la pendiente o en pequeñas depresiones bien drenadas, se desarrollan superficies de cambisoles, pero los dominantes son los leptosoles. Entre las montañas se encuentran valles que pueden estar bien drenados o con mal drenaje. Los mal drenados tenemos a los gleisoles, en los valles bien drenados se desarrollan lubisoles, y en el pie de monte, entre la montaña y el valle, se encuentran los feosems. En esta figura se muestra un transecto de suelos en montaña kárstica en Tenosique, Tabasco. Aquí la secuencia varía desde un valle bien drenado, un valle mal drenado, pie de monte y la montaña. Entonces, en el valle de fondo plano tenemos al lubisol, a un lubisol bien drenado. En el valle con problemas de drenaje tenemos un gleisol oxigléyico, una planicie de inundación. En el pie de monte, con pendiente bastante suavizada, se desarrollan los feosems rénsicos. En las laderas escarpadas, donde la roca está
muy cercana a la superficie se ubican los letosoles esqueléticos rénsicos, y donde se suaviza algo la pendiente, estamos hablando de pendientes de 25 a 30%, se tienen los cambisoles lépticos. Bueno, afortunadamente en las laderas escarpadas todavía hay selva alta perennifolia, como se ve al fondo, pero donde se suaviza la pendiente, aún siendo pendientes muy fuertes, se utilizan para la ganadería. En los valles definitivamente tienen uso agrícola con plantaciones de palma de aceite y pastizales. Por último, suelos de lomerío y montaña con sedimentos detríticos del oligoceno y mioceno, sobre pendientes muy escarpadas con selva alta perennifolia. Aquí la sorpresa es que en estos lomeríos y montañas con sedimentos detríticos los suelos son profundos o moderadamente profundos. Y esto motiva a que los productores aperturen las tierras para cultivos y pastizales. Por lo tanto, también la superficie de selva alta perennifolia va en disminución y con riesgo de procesos de erosión para los suelos. A manera de conclusiones, tenemos las siguientes. La recopilación de estudios de suelos, la actualización de la clasificación usando la versión WR 2015 y la aplicación del enfoque geopedológico, coadyuvaron a generar el mapa de grupos de suelos del estado de Tabasco a escala 1 a 250 mil. Se obtuvieron 19 grupos de suelos, dominando los gleisoles, cistosoles y fluvisoles. En conjunto representan el 54% de Tabasco. Se identificaron 5 grupos nuevos para el estado. Estos son calcisol, lixisol, nitisol, preocén y tecnosol. Ocupan pequeñas superficies. La distribución geográfica de los grupos de suelos se relaciona con los paisajes geomorfológicos. Cada paisaje desarrolla 1 a 3 grupos de suelos dominantes que por lo general no se repiten en otros paisajes, en congruencia con los factores formadores, relieve, roca y tiempo. Pues muchas gracias por su atención. Abajo les escribo el correo electrónico. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Joel Zavala, por su presentación. Vamos a continuar entonces. Si hay alguna pregunta o algún comentario en redes sociales. Laura Leal nos comenta que son suelos más diferentes a los suyos. ¿De dónde será Laura? A ver, no entendí. A ver. Solo fue un comentario. Okay. También nos invitan a conocer más del doctor Joel a través de ResearchGate. Y aquí les ponen la liga para ir directamente. Al parecer no tenemos entonces más preguntas. Nuevamente le agradecemos mucho por su tiempo y por su presentación. A Laura nos dice que es de Murcia y que los suelos son muy distintos a los que tienen allá. Por supuesto, cambian los factores formadores, acá tropicales, uh-huh. Allá seguramente otros climas, entonces hay cambios en cuanto a los grupos y a nivel de unidad. Muy bien. Entonces, nos despedimos de esta sesión. En unos momentos vamos a dar inicio con la siguiente, para que nos sigan. Gracias, doctor. Hasta luego.